alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción? Bueno, nos da mucha alegría volver a saludar a Olga María Ramos, que ella está aquí en Estepona con la Feria de Estepona. Bueno, siempre nos ha dado mucha alegría verla, nos ha alegrado, nos ha divertido con sus coplas, con esas canciones tan bonitas que ella, como cuplé, como su madre, heredó de ella y la ha seguido manteniendo. Y que ella, bueno, pues la verdad es que tiene ese toque sexy, este toque sexy que la define. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si soy una abuelita, ¿cómo voy a tener un toque sexy? Pero sí, es muy picaresca. Bueno, la verdad, ¿cómo te sientes estar aquí en Estepona? Pues estoy encantada, porque ya es tres veces que he venido en los últimos tres años. Y bueno, invitada además por el señor alcalde, siempre me lo conocí en Madrid y desde entonces quiere que yo le cante a los mayores. El año pasado estuve haciendo una conferencia cantada en el Jardín de los Poetas Andaluces, así que Estepona me encanta, me gusta mucho Marbella, ¿te acuerdas? Tantas veces que he ido a Marbella, bueno, qué sitio, qué bonita zona, me encanta Andalucía, ole. Oye, fíjate que tienes aquí mucho público, porque además que los mayores, me encanta, porque luego con estas canciones, que ellas se ponen un poquito rojas, porque los además mayores con eso. Se rejuvenecen sin cirugía, con las canciones, porque claro, les empiezan a recordar aquellas canciones que escucharon de pequeñas, o incluso cuando eran jovencitas, porque se oía por la radio. Así que ven y ven y ven. Y ven, y ven, y ven, y ven chiquillo conmigo, no quiero para pegarte mi vida, con V, mi vida, ya sabes cuál lo que digo. La verdad es que es un género que, por desgracia, ¿no?, pues se está dejando un poco en el uso, y tú eres de las personas que lo han mantenido firme, defendiendo ese legado, ¿no? Yo soy la rescatadora del cuplé, la que lo mantiene vivo. Porque el cuplé hay que cantarlo con ternura, es muy importante, con amor, con conocimiento de causa. Y yo estoy loca por el cuplé y también hago un poquito de revista. Por ejemplo, hoy voy a cantar un chotis de Las Cariñosas, que cantaba Celia Gámez. La Lola, dicen que no duermes sola. Y fíjate, un chotis tan castizo y era de un granadino, nada menos que del maestro Alonso. La zarzuela, yo recuerdo una vez que te entrevisté que también mencionaste que la zarzuela es uno de los géneros que también te... Ten en cuenta que yo, para mí la zarzuela fue muy canción de cuna, porque mis padres me llevaban al café donde actuaban y he venido desde Madrid oyendo zarzuela en el coche y ha sido mucho más corto el viaje. Digo, qué maravilla, le decía a mi pianista, vaya viaje que me has dado, tan bueno, oyendo zarzuela, me encanta. Tendrás anécdotas, yo sé, a montones, para escribir un libro si no lo he escrito ya, ¿no? Sí, bueno... Ahora mismo no me acuerdo de ninguna, pero sí, claro que tengo. Tengo muchas anécdotas porque me ocurren cosas curiosísimas y bueno, que ahora mismo... Es que como voy a probar sonido, tengo la mente en blanco. Mira, una anécdota. ¿Cómo ves la cultura de las canciones, del arte? No se protege, no se protege. Yo creo que no. Me refiero en lo que yo estoy en Madrid, por ejemplo, ¿no? La zarzuela ha desaparecido estos años de Madrid totalmente. Prácticamente, me refiero a los veranos de la villa y cosas que se hagan por los estamentos oficiales, lo mismo la comunidad. Fíjate, distinta es la comunidad que el ayuntamiento, pero sin embargo en eso están de acuerdo, en no hacerle ni caso a la zarzuela. Yo la adoro y creo que la zarzuela debe estar muy protegida. Y el cuplé tiene que ser apoyado y por alguien que por lo menos lo cante y lo cuente, porque yo doy mis conferencias, como sabes. Así que... Aquí me pongo a vuestra disposición. ¿Y después de dónde vas a estar? ¿Cuál es tu recorrido ya del verano? Yo trabajo en invierno, yo prácticamente en verano no trabajo. Trabajaré las fiestas de Madrid, por supuesto, cuando llegue agosto. Tengo algún que otro pregón. Seguramente me voy a ir a México, fíjate, no me acordaba. Me voy a ir a México, a Mérida. Mérida de México, porque me quieren mucho y ya me dieron en cierta ocasión un premio. Y allí doy conferencias, hago actuaciones, en fin, bien. ¿Qué vas a dar de ti hoy en Estepona para todos los esteponeros y esteponeras? He elegido, bueno, de todo, porque el cuplé te permite muchas facetas. El cuplé sentimental, que puede ser... Cómpreme usted este ramito, que no vale más que un real.
cómpreme usted este ramito. Fíjate qué cosa más linda, qué romántica. Pero luego te cuentas una picardía. Por ejemplo, la gatita Blanca. Un gatito muy travieso quiso conmigo jugar, pam, pam, pam. Que eso es de la zarzuela La gatita Blanca. Que lo cantaba además una mexicana maravillosa. Era madrileña, perdón, era española, era de la zona de Valencia. María Conesa, se fue a México y tuvo un éxito extraordinario. En fin, voy a cantar eso, voy a cantar Vino tinto con sifón, que se llama La chula tanguista. Yo no sé pedir coñac. ¿Has visto que no tengo arrugas en la voz? Nada. Muchísimas gracias, pues nada, ya tengo que ir a probar sonido. Encantado, te dejamos ya, que pruebes oído, que tengo que ir en el camerino. No, cariño, muchísimas gracias. Somos viejas amigas, buenas amigas, y nos hemos vuelto a reencontrar en Estepona. Sabes que te queremos con locura y te admiramos. Por artista, como persona, eres única. Muchas gracias por haber. A ver si vienes a Madrid, nena. A Madrid os espero. Gracias. ¿Cómo os has hecho así? Sé que aquí tienes tu casa y tú vienes, no siempre. Muchísimas gracias, querido alcalde. Me parece que tengo que felicitar porque usted es el alcalde más votado de España. Así que. Gracias. Gracias a todos vosotros. Técnico de sonido, le dedico mi cuplé al técnico de sonido, porque ha dejado a Madonna y se ha quedado conmigo. Ven y ven y ven, que le dejo un aplauso para él. Gracias. En una casa enfrente de la universidad, Ana habita un piso bajo que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil la llenaban de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar, los estudiantes solían levantar. Todos, Ana, sal pronto a tu balcón. Ana, sal no te dé rubor. Ana, que en tu ventana tú eres la flor de luz de amor. Lo teníamos muy difícil eso de ligar, como ahora que es tan fácil. Entonces nada, con tantas carabinas, no había forma. ¿Y qué ocurría? Pues que nos íbamos, teníamos algunos trucos que nos permitían conocer chicos. Por ejemplo, uno de ellos era irse de tiendas, porque casi todos los dependientes eran jóvenes y guapos. Un muñequito quise comprarme y caprichosa me fui a un bazar. Un guapo mozo al despacharme, que vais, señora, dijo a comprar. Comprar quisiera un muñequito para jugar. Y yo, señora, no serviría. Jesús, qué cosas hay que escuchar. Hace dos noches, al salir de mi trabajo, cuando yo iba a mi casa a descansar, me dijo un chulo muy postinero: oiga usted, prenda, prenda, se la puede acompañar y convidar. Y si usted, con Z, y si usted quiere, nos iremos a algún cinini. Debo advertirla que soy hombre muy formal. Y después, a la salida, nos iremos al café de San Millán. Cabal, el café San Millán todavía existe. Está en la calle de Toledo, pero no calle, Toledo, enfrente de la Plaza de la Cebada. Y daban un chocolate con churros. Yo me ponía así de churros. Y él nada. Bueno, es un decirlo de nada, porque no se estaba quieto. Y le dije: oye, joven dactilógrafo, ¿a qué academia vas, rico, para no ir? Y como si nada. ¿Lo oyes mejor? ¿Pero tú lo oyes mejor? Cuando yo tengo que subir en el tranvía,
me da una rabia porque paso las moras, pues si no hay sitio, tiene que ir una de pie prensa, apretuja y magullá, qué atrocidad. Y como hay socios que aprovechan los descuidos y con el codo largan cada insinuación, tiene una que descararse y decirle al Frescales sosobón. Tenía yo una vecina que se llamaba Vicenta y que todos los días cogía el mismo tranvía, el 8. Iba así de gente, así el tranvía. Y en medio de las apreturas, un individuo empezó a insinuársele, ¿sabes? Y ella, muy fina, le dice: oiga, joven, ¿qué está usted haciendo? Y el sinvergüenza le dice: las ganas que tiene usted, señora. Fíjate, oye, fíjate. Total, que mi vecina, a partir de aquel día, se subía al tranvía con un alfiler así de largo, de esos que antiguamente se llevaban en el sombrero. Se corrió la voz por la línea del 8 y cuando la veían aparecer se hacía un vacío a su alrededor que hasta le cedían el asiento. El cuplé es relicario de la tragedia torera. Es la cuenta del rosario de la novia que le espera. Es la verja con macetas del recóndito balcón donde salta la saeta al pasar la procesión. Es el sol de los abriles de la maja calesera. Es el coche del Madriles y la eterna violetera. El cuplé es tantas cosas que no comprendo por qué. Qué bonito es este cuplé, ¿verdad, señora? ¿Le gusta a usted el cuplé? Estas son de verdad, por lo menos son de verdad. Otras veces son de los chinos, pero hoy no, me las he traído de verdad. Aquí tienen ustedes a mi persona. No presumo de guapa ni de chulona, mas si quisiera llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, llévelo usted, señorito, a lucirlo en el ojal. Cuando voy a los bailes del duque de Osuna, con el miriñaque de rico moaré, oigo que murmuran, no existe ninguna que tenga más breve ni tan lindo pie. Y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi carretela... Un momento, que yo estoy... Le he dicho que se siente, pero no para que interrumpa. Ahí hay otra silla. De mi carretela que luce un blasón, dicen los jinetes que van a mi estribo, doña mariquita de mi corazón. En el Madrid romántico no se oye otra canción